Adriana, ya ¿qué? No hay quien lo pare. Es Día de la Mujer, pero hoy hacemos igual nuestras picantitas del espectáculo. Así que veamos un resumen de las picaditas. Vamos a ver. Uy, no. Una de las chibolas más queridas de la farándula estuvo de cumpleaños este último fin de semana. Brunella Horna cumplió 24 añitos. La Baby Brune celebró con Richard Acuña y su familia en cómoda jatazo ubicada en Máncora, frente al mar, con piscinón y terraza incluida. La ex chica reality recibió un enorme ramo de rosas, un pastel de cumpleaños y más de 10 globos cumpleañeros. No hay duda que el Richie sabe cómo consentirla. Amor mío, así es la vida. La Brune se mostró feliz por las muestras de cariño y decidió compartir una foto en su perfil de Instagram agradeciendo a sus fans. Tan enamorada. Por otro lado, Melissa Klug ya es uña y mugre de su suegra. La chalaca nos sorprendió al publicar en su cuenta de Instagram una inédita fotografía con la señora Gloria Boceta Bustamante, madre del futbolista de 23 años de edad. Parece ser que ya son íntimas. El tema de ser casi de la misma promo no es un problema cuando se trata de reunirse. Para los dos amores del ex jugador de Universitario, mamá y novia, pasar ratos juntos es elemental para mantener una buena relación entre ellas. Se puede apreciar en la foto a la popular Blanca de Chucuito posando muy sonriente junto a su suegra en un concurrido restaurante ubicado en Huanchaco, Trujillo. Mientras que el chibolo Jesús Barco se encuentra actualmente entrenando con su equipo Carlos Manucci, esto sí que va muy en serio. Nueva relación en nuestra farándula. Crisoy Feri y Yacoub Mubarak fueron protagonistas de unos fuertes rumores de un romance con Rocasa en dedo incluido y hasta de matriz se habla. El empresario, quien se hizo conocido por ayudar a un niño que estudiaba con la luz del poste de su calle, también ha sido conocido por sus accidentados romances con Paloma de la Guaracha, la peruana Sara Díaz y la visita que le realizó a la gaucha Belén Esteves. Lo habría hecho un personaje popular en nuestro hábitat farandulero. Pero quienes están más enamorados que nunca son Diego Chávarri y su novia Onelia Molina. Estos tortolitos ya no pueden con tanto amor. Chávarri y su novia no paran de publicar sus fotos romanticonas y de entregarse harto love. Este último domingo se celebró el cumpleaños del Diablito. Su ahora novia y futura esposa le realizó una cursi decoración en todo su dormitorio. El amor se le sale por los poros.